A ver, decidme, ¿quién está ahí? Ese tío que está ahí tiene canción propia. Una canción que hace mucho que no escuchamos aquí en la Contra en Directo. Porque es que hacía bastante, desde el año pasado nada menos, que no nos daba motivos para hablar. Hoy no es que nos vaya a dar mucho motivo para hablar, pero bueno, vamos a ver esto de las elecciones. Bien, ahí veo que estáis ya muy receptivos. Ahí. Ay, ay, ay. Bien, bien, bien. Vamos a La ver. luna se estaba peinando No, no, esta no es, esta no es. en Este los es el espejos toro del enamorado de la luna, pero río. es que la de... ¡Esta! Ahí. Tirori, tirori, tirori. Bien, ¿qué nos cuenta Voz Populi sobre nuestro querido Torito Guapo? ¿Vale? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos está contando? Tenemos. Se me juntan aquí las canciones y claro, no puede ser, aquí en la mesa. Bien, nos cuenta el tema de las elecciones. Que como sabéis, este año hay elecciones. Tenemos el 28 de mayo las municipales y las autonómicas. Esas no se pueden mover. Pero las nacionales, las legislativas, vamos, las generales, esas. No es que se puedan mover, es que no dependerá de cuando las convoque el presidente del gobierno, que es el que disuelve las cámaras, y a partir de ahí ya hay unos plazos legales que se tienen que respetar para las elecciones. Esto significa que nuestro querido... ¡Ay, torito guapo! ¿Que nuestro querido torito guapo puede convocarlas cuando le vengan gana? No lo sé. En el año 2057, el 4 de octubre, ¿podría hacerlo? No. Eso no puede hacerlo y nos lo van a explicar aquí en Voz Populi. Elecciones el 10 de diciembre. ¿Por qué el mandato de Sánchez no puede ir más allá? Es la fecha más probable para la celebración de elecciones generales, ya que es la última que puede utilizar el gobierno sin saltarse el artículo 68 de la Carta Magna o el 42 de la Loreg. El año 2023 es uno de los más importantes en clave política para España de todo el siglo XXI. Pues sí que lo es, llevamos no mucho, 23 años, pero sí que es un año importante. El país se verá sometido a dos procesos electorales fundamentales para el devenir ideológico, social y económico de la nación. El primero tendrá lugar el 28 de mayo e implicará a 12 comunidades, las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y más de 8.000 ciudades y pueblos. La otra cita marcada en el calendario son las elecciones generales que decidirán si sigue el actual gobierno o hay un cambio de rumbo hacia la derecha. Estas seguramente se celebrarán el próximo 10 de diciembre y decimos seguramente porque el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha escudriñado con lupa la Constitución española para intentar alargar su actual mandato hasta principios de 2024. Ya sabéis, Torito Guapo es un día más en la Moncloa, con eso le basta. Da su reino por un día más en la Moncloa. Al final ha tenido que darse por vencido. Ni siquiera él ha querido poner en jaque la clara interpretación de la Carta Magna para extender su poder y que coincida con el fin de la presidencia del Consejo de la Unión Europea que ejercerá España desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 2023. Un último juego de fuego de artificio de cara a la galería de la legislatura de Sánchez y sus socios. Uno de los resquicios legales que quería utilizar el Ejecutivo viene en el artículo 68 de la Constitución, correspondiente al título tercero. En su cuarto punto dice así: el Congreso es elegido por 4 años. Está claro, eso lo sabemos. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de las cámaras. Si bien Pedro Sánchez podría disolver mediante decreto las cámaras, como suele ser habitual en este tipo de procesos, el líder del PSOE se agarra con uñas y dientes a la interpretación de la frase: el mandato termina 4 años después de su elección. Sánchez quiere hacer creer que el término elección alude al día de su investidura, que fue posterior, claro, a las elecciones. Sin embargo, el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, consultado por Voz Populi, no puede ser más tajante. La elección del Congreso tuvo lugar el día de las elecciones, es decir, el 10 de noviembre de 2019 y no el 7 de enero de 2020, fecha en la que Pedro Sánchez fue investido como presidente del Gobierno de España. Por tanto, y atendiendo al punto que marca el 68.4, el mandato de las actuales Cortes termina el 9 de noviembre de 2023.
A la hora de ponderar las leyes que marcan los procesos electorales en España, no basta solo con acudir al citado artículo 68 de la Constitución. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General, es decir, la LOREG, es el otro gran texto legal que complementa y aclara los puntos ciegos. El artículo 42 de la LOREG apunta que, si no hay disolución anticipada de las Cortes, el presidente del Gobierno está obligado a expedir el decreto de la nueva convocatoria 25 días antes de la expiración del mandato de las cámaras. Este decreto se publicará al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, incluyendo la fecha de los nuevos comicios que, de acuerdo con la LOREG, se celebrarán 54 días después de la publicación en el BOE. Pedro Sánchez se queda sin resquicios legales para extender el actual mandato hasta enero de 2024, que era lo que quería el tío, claro, que era su idea original. Por lo tanto, y aunque es evidente que Pedro Sánchez utilizará los últimos coletazos de la presidencia del Consejo de la Unión Europea en los meses de noviembre y diciembre como acicate para su campaña electoral, el máximo mandatario de la política española deberá aparcar sus planes electorales y convocar las próximas elecciones generales el 10 de diciembre de 2023 a más tardar. Bien, no sé qué pensáis vosotros, os lo voy a pedir. A ver, ¿quién está de moderador? He visto que está Casu y no sé si hay alguien más. Ponedme una encuesta, que no sé cómo se hace esto. ¿Qué creéis que vamos? ¿Cuándo creéis que van a ser las elecciones? Opción 1. Coincidiendo el 28 de mayo, que es una posibilidad todavía, están a tiempo, con las municipales y regionales. Opción 2, a la vuelta del verano. Septiembre, segunda quincena de septiembre, primera de octubre. Opción 3, que lo deje hasta el último día que legalmente se permita. Así que vamos a hacer una encuesta. Ya sabéis, esto tiene su propia música, en la contra en directo, no lo olvidéis. Aquí hay todo, ya casi todo. Tiene música. Esto que hable el pueblo. Así que prepárame, Casu o quien esté, que no sé quién está, una encuestita. Ahí estás, creo que andas por ahí. A ver, bueno, aunque un segundito. Habla pueblo, habla. Vamos a ver. Espera un segundito, que no lo veo, yo no sé dónde se pone esto. Tres opciones, ¿eh? Ya sabéis. No dejéis que nadie decida. Opciones, ahí estás, Casu. Primera, hacerlo coincidir con las municipales y regionales 28 de mayo. Segunda, a la vuelta del verano. Tercera, el plazo máximo. Es decir, en diciembre de este año. A ver qué me contáis. A ver qué me decís. Vosotros, los que estáis aquí presentes, ¿qué creéis? Sí que me preparas ahí la encuesta y ahora lo vemos. Porque yo, la verdad, bueno, tengo aquí a la máquina SA que acaba de suscribirse, cosa que yo le agradezco infinito. Solo faltaba, claro. Así que esto va por ti. En lo que prepara acaso una encuesta, te damos así un aplauso, ya sabes, el de la Filarmónica de Viena, ¿eh? Que es este, que se le da a los músicos. Esto es para la máquina Samba, que se ha suscrito con Prime. ¿Cuándo serán las próximas elecciones? Coincidir con las municipales, lo tenéis ahí arriba, ¿eh? La vuelta del verano, el plazo máximo. Bien. Es decir, diciembre de 2023. Yo no voy a votar, ya sabéis, no puedo, estoy aquí. Soy el que hace el directo, ¿no? Está bien que yo vote, ¿no? Pero vamos, es que tampoco, si tuviera que votar, si os soy sincero, no sabría decir. Tire, creo que está, que las posibilidades son un tercio cada una. Así os lo digo, ¿eh? No veo que ninguna de ellas tenga suficiente fuerza. Vamos con Panko, esta va por ti, Panko. Esta va por ti. Creo que las tres tienen fuerza. Veo que estáis votando más al plazo máximo, que, bueno, se ve que conocéis a Torito Guapo, pero vamos, que valdría también lo de las hacerlo coincidir con las municipales, ¿eh? No es descabellado, ni mucho menos. No lo sé. Si lo que quiere es agarrar el poder el mayor tiempo posible, asumiendo ya que va a salir de ahí, es, pues bueno, para lo que me queda en el convento, ya me quedo hasta el último minuto, ¿vale? Ya lo que ¿qué es el día de diciembre? Pues el día de diciembre. Me tocaría salir de la Moncloa un mes después, a principios de 2024. Pero si tiene la más mínima posibilidad de ganar, lo más probable es que anticipe.
si él ve las encuestas, los trackings que hacen, que tiene la posibilidad de, bueno, ganar, seguir gobernando, si lo junta con las municipales y las regionales, es que las tenemos el 28 de mayo, tenemos un superdomingo electoral. Vamos, esto puede ser, podemos tener aquí la contra en directo, me va a tener que comprar dos capturadoras porque se me van a quemar, en una palabra, de la cantidad de tiempo en directo que voy a tener que estar con todo lo que nos va a dar, porque van a ser tres elecciones a la vez, ¿no? Pero bueno, dice Antonio no agarra el poder, Antonio se lo coge, no lo tiene cogido desde hace ya bastante tiempo. Bueno, pues ahí está, veo que estáis todos con el, claramente con el plazo máximo, ¿eh? El 87% de los que estáis votando. En cambio, no termináis de verlo, de coincidir con las municipales. No. Yo no me mojo, ya digo, las tres. Y después lo de la vuelta del verano, lo mismo. Si ve que el desgaste es muy grande, pero tiene la posibilidad. Porque todo dependerá, evidentemente, de lo que salga. Si no las convoca para... Si no las hace coincidir con las municipales, le tiene la opción de, bueno... evidentemente no las va a convocar en pleno verano, pero sí a finales de septiembre, principios de octubre puede hacerlo para cortar la sangría. Y lo otro ya es llevárselas a pues eso, a finales de año, a lo máximo, que sería el 10 de diciembre. Bueno, pues a esto le queda poco ya esta encuesta, ya os digo ahora mismo como, bueno, lo estáis viendo, ¿no? Como queda el 87%. Bueno, no, el 86 ahora está bajando. Queda muy poquito. A ver, habla pueblo, habla. El pueblo va a hablar. El pueblo ya ha hablado. Bien, el plazo máximo. 86%. En la vuelta del verano, el 11% de los que estáis aquí. Y coincidir con las municipales, solo el 3%. Y Mónica Linca me dice aquí, ha contribuido con 5.000 puntos del canal, que no sé lo que es. Pero Mónica, que ya has contribuido mucho con mi pijama, caray, os lo enseño. Mirad qué cosa más chula. Voy a levantar para que veáis mi pijama. Hoy creo que soy el único tío que está streameando en pijama, pero claro, no todos tienen un pijama tan chulo como este que me ha regalado Mónica. Así que nada, ahí lo dejo.